Quiero hablar de tres cosas. La primera y más importante de todas. Ayer yo recibí un escrito de una seguidora, tengo entendido que es de Estados Unidos, que ella se brindaba para ayudarme con el tema de los medicamentos del muchacho que tiene cáncer de Santiago de Cuba, o sea, del padre que salió hablando por su hijo. Bueno, yo me puse contenta porque tenía la esperanza de con ella. Ya yo tenía la persona ya que trajera esos medicamentos para acá, que es otra seguidora más. Resulta que esta muchacha me bloqueó tanto a mí como a otra persona intermediaria que fue la que le dijo que estaba dispuesta a traer los medicamentos. Señores, no jueguen con este tipo de cosas. Si ustedes no pueden ayudar, no están obligados, no pasa absolutamente nada. Pero no jueguen, no utilicen perfiles falsos para dar esperanza de algo tan importante como medicamentos para un muchacho que está pasándola mal. Se los pido de favor, se los suplico, no hagan eso. Después de esa persona, que es una loca de mierda, pasé a tener un contacto con una seguidora de Dominicana. Esta muchacha sí trabaja en cosas de medicamento y demás, que pudiera darme una mano con ese muchacho. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que estos sueros citostáticos no son medicamentos que venden así en farmacia a la libre, a la ligera. Son medicamentos que realmente se quedan en hospitales. Son medicamentos controlados. Se hacen en droguerías. Tengo entendido que son, no quisiera decir que sea una droga, ¿no? Pero es un suero citostático que, en fin, es un medicamento que es a nivel de hospitales. Y le está siendo difícil también a ella en Dominicana conseguirlo por este problema. Ella habló incluso con un médico a ver si le podía dar la posibilidad de obtenerlo. Y el médico se lo dijo a ella, que eso es una cosa que está bien reglamentado en Dominicana, que es algo que lo ponen en el mismo hospital para este tipo de casos, que es un suero citostático, que es algo que no lo encuentras así fácilmente ni pagándolo. O sea, es un problemita. Yo hablé aquí también con otra seguidora más que trabaja aquí, donde hacen estos sueros citostáticos aquí en Cuba. Y aquí en La Habana hay un centro. Para poder acceder a ese medicamento, habría que pedir un traslado del medicamento para de ese hospital a Santiago de Cuba, que no lo puedo hacer yo porque no soy ni la enferma, ni soy la persona indicada para eso. O sea, ellos no me harían caso a mí. Tiene que ser el enfermo en el mismo hospital de Santiago de Cuba que exija este traslado y dicen que llevarían ese medicamento para allá. Dicen. Con todo este proceso que les estoy diciendo de parafernalia de escrito y pedido y todas estas cosas. En fin. Estoy tratando de buscar el teléfono del padre del niño, porque como yo tengo ya ese contacto de la persona que aquí en La Habana sí lo tiene, en un hospital, para ver si lo pongo en contacto y él mismo sea el que pida transferirlo para allá, porque les repito, es un medicamento a nivel de hospitales. Si yo estoy hablando porquería y hay alguien que sí tiene la posibilidad de ese medicamento, o sea, si alguien tiene la posibilidad de ese medicamento, que les repito, es difícil porque es a nivel de hospitales, guau, bueno, estoy aquí para hacérselo llegar. También tengo una persona que sale ahora en unos días para Santiago de Cuba. He hecho todas las maneras de conectar posible para que este muchacho tenga su medicina y se pueda hacer este tratamiento. Es un tratamiento que lo que hace es alargarle la vida, ayudarlo un poco. Sabemos que el cáncer no tiene cura y bueno, es lamentable que este muchacho esté en estas condiciones. Les repito, he tratado de hacer todas las conexiones estas de las diferentes maneras que les he explicado
y me encuentro en esta situación. Le pido por favor a las personas, por favor, no hagan perfiles falsos para decir que tienen algo para después desaparecer. Eso no se hace. De verdad, no se hace. Otra cosa que quiero decirles, acabo de subir un video donde oculté el teléfono de la persona, oculté su foto para mantener el anonimato, donde me explica que tiene problemas, la madre tiene una jubilación de poco dinero, no le alcanza para vivir, no le alcanza para nada. Y yo lo puse, hay personas que me dicen, bueno, vamos a recolectar. A ver, les voy a explicar por qué no soy partidaria de recolectar dinero. Algo, ustedes saben que soy una persona honesta y digo las cosas como son. Tapé el teléfono de la persona porque la idea no era ni hacerlo sentir mal, ni ponerlo en abiertamente en una situación, ni la cosa sin guaraná. Le creo 100% que tenga ese problema. Ese problema lo viven la mayoría de las personas que están jubiladas aquí, que cobran una porquería. Que la carne y la comida y que todo está carísimo, lo sabemos todos. Yo no tengo manera, aunque yo quisiera, de resolver ese problema. De que el dinero le alcance, no a él, a todas las personas que en este país viven de esa manera. Yo no lo tengo. Les pido de favor que entiendan que yo estoy ayudando a las personas que puedo ayudar. Casos verdaderamente que son necesarios darle una mano. Yo no puedo arreglar la situación del país. Se los digo para que lo sepan, para que lo tengan bien claro. Yo no puedo ni subirle el salario de jubilación, ni puedo bajar los precios de las tiendas. Yo no soy la persona que lo pueda hacer. La mayoría de las personas que me escriben así siempre terminan diciéndome que tienen miedo salir a las redes y que tienen miedo las repercusiones. La respuesta que yo le di a él cuando él me dijo que tenía miedo es la que voy a decir aquí públicamente. Si usted tiene un problema de esa magnitud, si la está pasando mal, no puede ni desayunar su mamá, su madre está enferma, usted está solo, tiene 30 y pico de años, que puede trabajar, pero no puede trabajar porque tiene que estar ahí cuidando a su mamá y no puede moverse del lado de ella, pues yo no soy la persona que pueda ayudarlo, ni voy a salir a pedirle a mis seguidores dinero. Y menos aún cuando usted me está diciendo que usted tiene miedo a las repercusiones. Usted tiene dos opciones. Vivir así el resto que le toca de su vida, disculpa mi sinceridad, o sencillamente ir ahí al gobierno y exigir la situación que tiene usted, explicar la situación que tiene usted y ver si puede resolver su problema, y si no puede resolver, entonces tiene que hacer lo que tenga que hacer. No sé. Le estoy diciendo para que sepan que, por favor, tengan un límite a la hora de escribirme ayudas monetarias, porque no recolecto dinero, ni lo voy a hacer hoy, ni lo voy a hacer mañana, ni lo voy a hacer pasado. No voy a recolectar dinero como hace, por ejemplo, otras personas, ni para que me digan mañana que yo me compré un par de zapatos con ese dinero, ni para nada. No lo voy a hacer. La única vez que hice una compra de una casa recolectando dinero, mi mamá se murió, se enfermó toda mi familia, me pasaron 1000 cosas y yo todavía no encuentro las gracias de esa muchacha a mi persona. Dije que puesta y convidada. Puesta y convidada. Además, tuve que exigirle a esa persona prácticamente que diera las gracias a las personas que donaron porque estaba inconforme, porque entendía que ella tenía que tener algo más. Me quedé puesta y convidada. No voy a recolectar dinero. Entiendo que aunque, por ejemplo, si yo lo hiciera, vamos a pensarlo, si yo lo hiciera, ¿se va a ayudar cuánto? 3 meses, 5 meses y los demás meses del año vamos a seguir manteniéndolo. Si yo hago eso, van a salir miles de casos que viven así en Cuba, que tienen esa situación, prácticamente todos a escribirle a la diosa para recolectar dinero. ¿En qué me voy a convertir? En algo que no voy a hacer. Hay un límite en las ayudas. Estoy en la mayor disposición, señores. Me alegra muchísimo ayudar. Me satisface. Ayer fui a ver a niñas con degeneraciones en los huesos. No puse la foto porque al final no hacía falta ponerla. Niños. Fui a ver ancianos, que nada más subí una foto de un anciano porque me encantó su fuerza, sus ganas de vivir, su alegría. Solo por eso lo compartí.
y que la gente, hay gente que ha querido apoyarlo en sus medicamentos, sus cosas, y perfecto, pero no pedí dinero. No pedí dinero. Hay cosas que están fuera de mi alcance y hay cosas que simplemente no quiero hacer porque creo que no soy yo la persona que debe ocuparse de eso. Pero sí quiero explicarles esto. Tengo toda Ayer me acosté con tremendo perro dolor de cabeza porque pasé un día verdaderamente viendo casos que me afectaron, que me hacen sentir mal. Que aunque yo no puedo, aunque yo quisiera darles todo, yo no puedo. Hay otra cosa que quiero hablar. Hay un muchacho por ahí también que tiene muchísimo talento, que todos mis seguidores me lo están mandando. Es un niñito que canta, me parece maravilloso. Señores, yo no puedo pagar siempre la carrera de todos los niños que tienen talento. Esto es otra cosa que también quiero hablarles. Aunque yo quisiera, yo no puedo. No tengo en mis manos ese dinero, ese potencial para poder producirle música y demás y demás y demás a todos esos niños videoclip, la madre de los tomates. Y más como están los precios en este país en este momento, nadie lo va a hacer. O sea, a mí me gustaría, me encantaría, pero no puedo hacerlo. Ya para mi carrera también es difícil. Yo me paso la vida pidiéndole a todos mis seguidores que compartan mi canal de YouTube, porque de eso yo vivo, de eso yo como y de eso yo sigo sacando para hacer otros videos, para seguir dándole a ustedes música. O sea, no puedo, sencillamente no puedo. Seguiré apoyando, esto no significa que yo no vaya a apoyar, yo seguiré apoyando a las personas que estén en mis manos a apoyar y que estén en las manos de mis seguidores, que me den una mano para ellos también. Pero no puedo dedicarme a mantener personas el año entero. Ni voy a pedirle eso a mis seguidores, yo lo respeto a mis seguidores y no lo voy a pedir. Este es mi concepto de por qué estoy diciendo en esa parte stop, ¿ok? Las personas que tienen miedo y que asimilan vivir así, entonces que no me escriban al WhatsApp. Lo voy a dejar claro aquí de esta manera. Que tiene miedo explicar su problema, no me escriba al WhatsApp. No lo haga. No voy a salir a pedir dinero, ni aunque no tengas miedo, ni aunque tengas miedo. Esas cosas tienen que resolverlas ustedes. Yo no he salido nunca en mi vida a pedir dinero para mí en las redes sociales. Nunca. Y nadie se ha puesto a preguntar cómo hace la diosa para vivir como puede vivir. Porque yo lo único que hago es concentrarme, hacer más música y pedirle a mis seguidores que me compartan mi canal de YouTube. Ya. Si mis seguidores no me comparten mi canal de YouTube, yo lo he dicho abiertamente y mil veces. No me entra dinero. Esa es mi única vía. Yo ni salgo a robar, ni salgo a inventar, ni hago nada ilegal. No soy mujer de ese tipo de forma de vivir. Esta directa la voy a explicar bien y que sea la única y última. No soy una persona que haga cosas ilegales para buscar dinero. No, no es mi manera de vivir, no es mi manera de funcionar. Me ha tocado simplemente tragar, joderme, como siempre digo, hacer más música y sacarlas a mi canal de YouTube. Que además ahora voy a hacer una gran pausa, y también lo voy a decir, voy a hacer una pausa inmensa de grande por problemas internos que tengo, que no voy a hablar de ellos. Hasta que yo no resuelva esos problemas internos que tengo con situaciones de mías, de negociaciones que he hecho anteriormente, yo no voy a lanzar nada, ni el tema de Dairán, ni el tema de Chacal, ni todo lo nuevo que tengo. Porque yo necesito poder verdaderamente resolver este problema que tengo serio. Así que nada, con esto no les estoy diciendo de que ya no me compartan el canal de YouTube porque ya no me va a llegar mi dinero completo. No, no, es que me llegue lo que me tiene que llegar. O sea, la parte que me toca donde está en el contrato. Es lo que quiero decir. Síganmelo compartiendo. Yo tengo que ser honesta. Ya yo no trabajo aquí, no porque ahora mismo no me dejen. Ahora yo les voy a ser honesta. Ya yo no trabajo aquí, ni voy a hacer plaza, ni hago nada. Porque a mí, en lo personal, a mí me están pidiendo por trabajar en una plaza 10 mil pesos moneda nacional. No voy a decir nombre.
pero a mí se me están pidiendo 10 mil pesos de manera nacional para trabajar en una plaza. Y a mí no me da la real gana de que directores de plaza me pidan 10 mil pesos cubanos para poder ponerme ahí a trabajar. Y después la escoria soy yo. Después la mierda soy yo. La porquería soy yo. La maleducada, la vulgar, la asquerosa, la que no vale nada, soy yo. Y lo digo aquí abiertamente. Directores de plaza, a la diosa, le han pedido 10 mil pesos moneda nacional para poder cantar en las plazas. Y yo les he dicho que no. Yo no tengo por qué pagarte para que tú me dejes trabajar. ¿Dónde coño se inventó eso? Pues como he dicho que no, mis músicos siguen sin trabajo. Y les explico, estoy opuesta totalmente a pagarle 10 mil pesos a alguien para que me ponga en un lugar a trabajar, porque no es así como funciona. Les explico para que entiendan. Yo tengo que, cuando ya trabaje, darle el 10% a la plaza, el 25% a mi empresa, esperar 3 meses para cobrar ese cheque. Y encima, tengo que dar ese dinero para poder trabajar. No. Pero como yo no voy a parar esa corrupción, porque no la voy a parar yo, me toca buscar la manera de que mi música funcione en mi canal de YouTube, que es donde único yo tengo la entrada, gracias a mis seguidores, si lo comparten, para poder estar. Les estoy hablando claro. Yo les voy a decir, ayer yo me senté con el director de mi empresa, que me lo encontré en la calle, porque yo no voy a ir ya a nada. ¿A qué voy a ir a la empresa? Ya yo ni me aparezco ahí ya, hace años. Me lo vi en la calle y le dije lo que me estaba pasando. Él me dijo, dame nombre y apellido. Le dije, no, ya eso sería chivatería. ¿Ustedes saben que lo hacen? No voy a ser yo la que te va a estar dando nombre y apellido para que tú me... No voy a hacer nada. Es lo que hay, yo me lo voy a tragar una vez más. Pero esto es lo que está pasando. Y lo que quiero que sepa el mundo entero, que esto es lo que está pasando. Y yo no voy a acceder a eso. Esto es lo que yo estoy viviendo. Más otras cositas que en su momento, más fuertecitas, yo analizaré cuándo es el momento de decirlas. Tú no puedes ir a trabajar y cuando no has trabajado, ya estás pagando dinero. No, eso se llama descaro. Eso se llama aprovecharte de tu posición en tu trabajo. Eso se llama corrupción. Eso se llama corrupción. Yo tengo un nombre. Y yo no voy a acceder a ella. Para eso. Dios no me va a juzgar porque yo diga pingue cojones. Dios me va a juzgar por mis acciones.